Hola, ¿qué tal, chicos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de cómo hacer. En esta ocasión en particular hablaremos acerca de un tema muy interesante que nos han estado preguntando muchísimas personas, y es acerca de cómo podemos crear un elevador dentro del videojuego de Minecraft. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, Minecraft es uno de los videojuegos más jugados a nivel mundial, y lo cierto es que este tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un videojuego muy interesante, ya sea para jugar con amigos, familiares, etc. Y en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de este videojuego, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de cómo podemos crear un elevador dentro del videojuego de Minecraft. Para esto simplemente debemos dirigirnos al videojuego, y una vez acá dentro del videojuego vas a necesitar diferentes materiales. El primero de ellos es un bloque musical o un bloque de nota. También vamos a necesitar el material con el que vamos a crear el elevador, un bloque de obsidiana, que es muy importante ya que este va a marcar el límite de nuestro elevador. También un observador, pistón pegajoso, slime, redstone y un botoncito. Pero bien, para crear el elevador, lo primero que debemos hacer es simplemente crear una cruz en el piso de 4x3. Ahora simplemente vamos a romper tres bloques, y en el bloque del medio vamos a poner el bloque de nota musical, así como puedes ver. Ahora simplemente ponemos dos de redstone y podemos colocar el botón. Esto lo que hará es activar el bloque de nota musical, que mandará la señal para activar el elevador. Ahora simplemente lo único que debemos hacer es poner un observador aquí. Recuerda que debes agacharte para colocarlo. Y colocamos dos pistones pegajosos. Ahora ponemos dos bloques de slime, uno en el medio y dos más a los lados. Ahora nos metemos acá, colocamos un pistón pegajoso viendo hacia abajo y un observador viendo hacia abajo. Debes asegurarte de que esta carita que se ve aquí esté viendo hacia arriba. Ahora podemos tapar este hueco, y como puedes ver, nos quedaría este hueco del otro lado. Porque es importante no colocar nada en toda esta fila o en todo el trayecto del elevador, porque al momento de colocar un bloque aquí o en algún otro sitio, este, mientras el elevador sube, se va a pegar a este bloque de slime. Entonces eso lo que va a hacer es que se nos desconfigure toda nuestra casa o algo por el estilo. Entonces estar muy pendiente de no colocar nada ni aquí ni en la parte de atrás. Una vez que ya tengas el elevador, lo único que debes hacer es, bueno, en este caso puedes colocarle a los lados, que es donde te vas a meter, y aquí atrás vas a coger un bloque de distancia y vas a crear la referencia para saber dónde colocar el otro bloque de nota. En este caso lo voy a colocar a esta altura. Pones un bloque más y el bloque de nota que esté en el mismo bloque donde está el observador. Ahora simplemente vas a colocar otro bloque enfrente y el botón para activar el bloque de nota y enviar la señal de que el elevador debe bajar. Ahora, muy importante, colocar el bloque de obsidiana sobre el bloque de nota. ¿Por qué? Porque esto va a marcar el límite. Si no lo colocas ahí arriba, el elevador seguirá subiendo, 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 y se va a llevar todo esto hasta el infinito prácticamente. Una vez que ya tengas esto, ya puedes utilizar el elevador sin ningún tipo de problema. Y como puedes ver, funciona a la perfección. Acá puedes crear un pequeño piso si lo necesitas, y para bajar simplemente le das al botón y te metes. Como pudiste ver, es bastante sencillo crear un elevador dentro de Minecraft, ya que lo único que debes hacer es lo que te mencioné anteriormente y listo. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.